Vale, buenas tardes a todas y a todos desde Emigrados sin Fronteras en Bilbao. Vamos a dar pie al taller de emprendimiento y liderazgo que llevamos desde el día 11, desde el pasado día 11 de diciembre desarrollando y que se prolongará hasta el día 30 de este mes, del cual hemos visto ya dos seminarios. Es sobre emprendimiento y sobre habilidades de la persona emprendedora. Voy a compartiros mi pantalla. Vale, como he dicho, este taller se emite desde Emigrados sin Fronteras y se prolongará hasta final de mes. Emigrados sin Fronteras es una asociación que nació en 2008 y nuestras principales líneas de trabajo son los derechos humanos, el empoderamiento de la mujer, la gestión de la diversidad y la comunicación social. Estamos en Euskadi, en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, y tenemos también acciones en Irak, Perú y Colombia, de momento. Vale, como os he comentado, estamos en el módulo 3, que lleva por título Estrategia de Negocio, y que precederá a los dos siguientes módulos sobre internacionalización y economía feminista y recursos para la persona emprendedora. En este módulo vamos a tratar los siguientes temas: el desarrollo de negocio, el plan de negocio, que incluye el resumen ejecutivo, y dentro de él veremos dos estrategias, una introducción a dos estrategias de marketing y financiación para acabar con las formas de constitución de vuestra empresa. Bien, el otro día creo que ya apunté esta cita de Steve Jobs que dice: ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición. Y precisamente creo que estamos aquí porque tenemos ese coraje, o por lo menos queremos intentarlo, porque si estáis aquí, supongo que es porque cada uno de vosotros y vosotras tiene un proyecto en mente, un negocio que quiere montar o que ya lo ha intentado en algún momento y no ha sido posible, pero esta vez tiene que serlo. Así que voy a empezar con un pequeño vídeo de resolución de conflictos. Una de las partes del emprendimiento quizás más importantes, ¿no? Porque sí que veíamos el otro día que obstáculos seguro que salen en el camino y que lo que no hay que hacer es evitarlos, sino enfrentarse a esos obstáculos. Deberíais estar viendo... ¿Puedo contarte un caso? Un vídeo de YouTube. Imagínate que dos personas... ¿Se visualiza correctamente? Si no es así, indicádmelo por favor a través del chat. Tenéis en la pantalla abajo un chat en el que podéis participar. Dura solo dos minutitos, vamos a verlo. Se dirigen a ti porque tienen un problema. Y es que un cliente les ha regalado una naranja. Una naranja. Una naranja deliciosa, de las que ya no quedan. Y los dos quieren esa naranja. Entonces, ¿cómo harías para resolver este conflicto sin que ninguno de los dos salga perjudicado? Y solo hay una naranja, ¿no? Solo una. Pues la partiría por la mitad y le daría la mitad a cada uno. Pero ahí los dos salen perjudicados. Porque los dos quieren una naranja, no media. Ya, pues entonces lo que yo digo. Un sorteo. Claro, pero el que gana se lleva una naranja y el que pierde no se lleva nada. Podría darle a uno la naranja y prometerle al otro que la próxima será para él. Pero la promesa de una naranja no es lo mismo que una naranja. Igual que no es lo mismo casarse que prometer que te vas a casar. Claro. No es lo mismo. Es imposible. ¿Y si yo te digo que hay una solución sin que ninguno de los dos salga perjudicado? ¿Alguna otra idea? Pues a uno le doy la naranja y al otro algo para compensarle. ¿Cómo qué? Yo qué sé, un Rolex, un caballo, lo que sea, tío. Está bien. Pero pensemos un poquito. El de la naranja se va a sentir perjudicado porque el otro tiene un Rolex. Y el de Rolex también.
porque el otro tiene una naranja tan buena que ahí lo han tenido que comprar con un Rolex. Vale, a ver. José, ¿tú qué harías? Preguntarle para qué quiere la naranja. ¿Y qué conseguirías con eso? Averiguar que uno quiere la piel para hacer tarta y el otro quiere la pulpa para hacer zumo. José, no me jodas. No me jodas que tú sabes que los dos quieren la naranja para hacer zumo. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, tío. Porque todos queremos lo mismo. La única diferencia es que uno lo consigue y otros no. Tienes razón, Carlos. En esta vida todos queremos lo mismo. Exactamente lo mismo. Tú quieres lo mismo que ella, tú quieres lo mismo que él y tú quieres exactamente lo mismo que yo. Vale, habéis visto este pequeño vídeo muy ilustrativo sobre la resolución de conflictos. Primero vamos a ver para qué quiere esa persona la naranja, ¿no? O esa empresa la naranja. Igual no es para lo mismo que la quiero yo. Fijaros, uno quería la piel para hacer tarta y otro quería la pulpa, ¿no? Para hacer zumo. Bien, cuando hablamos de estrategia nos estamos refiriendo a un eslabón fundamental entre la empresa, entre el negocio y el entorno, ¿vale? La estrategia tiene que hacer posible que se cumplan los objetivos y valores de tu empresa, dados los recursos con los que cuentas, tanto humanos como materiales, como tecnológicos, etcétera, y dada tu organización, sea una pequeña empresa, sea una gran estructura, estés tú solo, y esto hacerlo posible para compatibilizarlo con el entorno en el que estás situado, donde están tus clientes, tus proveedores y tus competidores, que hoy en día tiene la ventaja de que con las redes sociales y con internet tus clientes potenciales son ilimitados prácticamente, pero también eso implica unos riesgos, ¿no? La competencia también es mayor. Vale, ¿cuánto vale una idea, ¿no? ¿Cómo se cuantifica la idea de la que partes para poner en pie tu negocio, tu proyecto? Una idea no vale nada si no se pone en marcha y se hace funcionar. A veces vemos ideas muy simples que sí se convierten en negocios exitosos. ¿Por qué? Porque tienen detrás una estrategia muy bien planificada y muy estudiada y estructurada. ¿Cuándo se podría decir que una idea es buena? Pues cuando tiene aceptación en el mercado al que va dirigida, ¿no? Vale, cuando hablamos de modelos de negocio o business models, nos estamos refiriendo a la forma en la que tienes tú, emprendedor, emprendedora, de hacer que tu empresa, tu proyecto, genere un valor para la sociedad, ¿vale? Un valor que no siempre se cuantifica únicamente en términos económicos, sino también en términos sociales u otras formas de valor. El modelo de negocio que proponía, Osterwalder para los 9 puntos, los 9 bloques a analizar en tu negocio. Hemos visto la propuesta de valor importantísima, los segmentos de clientes, los canales de distribución y comunicación, la relación con los clientes, el flujo de ingresos, los recursos y las actividades clave y la red de socios y estructura de costes. Bien, decíamos que es importante establecer, que cada uno de vosotros y vosotras establezcáis cuál es el business model, el modelo de negocio que vas a querer para tu empresa, para tu proyecto, y que para eso te puede ayudar a hablar con tus clientes, dar a tu empresa a conocer y hablar con expertos del sector. Bien, hay muchos modelos de negocio, quizás los más destacados sean los que vamos a mencionar a continuación. Como
el e-commerce, ¿no? Un ejemplo típico del comercio electrónico es Amazon. A veces encontramos comercios electrónicos mixtos en la que hay una parte online y otra parte física. Hay modelos también híbridos como LinkedIn, modelos que se llaman modelos freemium porque tienen una cuota, digamos, accesible, gratuita para todo el mundo, y otra cuota que se suele llamar premium, que ofrece distintas particularidades a las que no acceden las personas que tienen vamos, que no pagan nada, ¿no? Esto puede ser también el caso de Spotify, de música. Hay otros modelos de negocio como el e-learning, en este caso somos un ejemplo. Ahora mismo lo que estamos haciendo forma parte de la formación de la educación no reglada, pero de la educación cada vez más necesaria y más demandada también por los emprendedores, emprendedoras y por todo tipo de personas, ¿no? Que es a través de Internet. Otra de las preguntas que se hacen la mayoría de los emprendedores y emprendedoras es cómo monetizo, cómo consigo ingresos, además de con las ventas, cómo monetizo la publicidad, por ejemplo, ¿no? Muchas veces nos exigen un pago por clic o un pago por cada 1000 internautas que ven, por ejemplo, mi banner, el anuncio de mi negocio, etcétera. Otros modelos de negocio son las plataformas colaborativas como Airbnb, por lo menos nacieron así, ¿no? Como plataformas colaborativas. Ahora y cada vez más se está poniendo en duda la legalidad de prácticas como Airbnb, porque los hosteleros, por ejemplo, consideran que es una competencia desleal. En España, por ejemplo, se está estudiando el tema y cada vez más, ¿no? También mencionar aquí la importancia, lo veremos luego con la financiación, del fintech y del crowdfunding, herramientas en las que cualquier persona externa a la empresa, pero con cierto interés en mi producto o servicio, va a contribuir, aunque sea con una pequeña parte, ¿no? Con una cantidad simbólica a mi negocio. Vale, existen muchos modelos de negocio y cada emprendedor, cada emprendedora tendrá que buscar cuál es el que mejor se adapta a sus características. Hay estudiosos que hacen otro tipo de clasificación de los modelos de negocio, esta vez atendiendo a los agentes que intervienen en dichos modelos. Si, por ejemplo, es de una empresa que vende directamente a un consumidor, o si es una empresa que vende a otra empresa, business to business, o directamente al consumidor, business to consumer, B2C. Bien, hay otras variantes de estos modelos de negocio, por ejemplo, el peer-to-peer, una red informática establecida entre iguales, ¿no? En el que cada persona, cada individuo se comporta a la vez como cliente y como servidor. Un ejemplo de eso pueden ser las plataformas de colaborativas de transporte en el que se comparte coche o el couchsurfing. Bien, esto, bueno, simplemente para ilustrar que de la idea se tiene que concretizar y contextualizar en algo real, en una toma de realidad, en llevarla a la práctica, ¿no? Y eso se traduce en un
modelo de negocio. Hay veces que nos veremos obligados a innovar, a adaptar nuestro negocio, nuestro proyecto a un cambio permanente, ¿no? ¿Qué ejemplo mayor que el que hemos tenido estos meses y que tenemos, desgraciadamente, actualmente con la pandemia sanitaria mundial, ¿no? Entonces, continuamente nos tenemos que adaptar al entorno que es cambiante. Einstein decía que si seguimos haciendo siempre lo mismo, conseguiremos siempre los mismos resultados, por lo que hay que innovar. Muchas veces se pone este ejemplo, quizás muy sencillo, pero muy ilustrador, ¿no? Unir 9 puntos con 5 rectas, lo veis en la pantalla, es relativamente sencillo. Pero voy a plantearme a ver cómo puedo hacerlo con 4 rectas. Solo a través de la innovación podemos plantearnos metas más ambiciosas. Fijaros, esos 9 puntos en el mismo sitio, pero unidos solo con 4 rectas. Es decir, con menos recursos estoy consiguiendo los mismos resultados gracias a la innovación. Bien, respecto al plan de negocio, la Fundación UNIR lo define como un documento que contiene las bases del desarrollo de tu proyecto empresarial, en el que se relatan cuáles son los objetivos de tu negocio y cuáles son los medios, los recursos que vas a utilizar. No existe un plan de negocio único, como no existe un modelo de negocio único, ¿no? Tu plan de negocio tendrás que adaptarlo a tus circunstancias, a tu público objetivo y al grado de desarrollo de tu proyecto empresarial. ¿Cuánto alargamos un plan de negocio? ¿Qué extensión tiene? Dependerá siempre de los objetivos que tienes con ese documento. Si es únicamente para ti, para estructurar las ideas de tu plan de negocio, o si es, por ejemplo, porque lo vas a utilizar para conseguir financiación. Según la Fundación UNIR, podría variar entre 2 y 100 folios. Entrepreneur dice que unas 30 cuartillas, unos 30 folios puede ser la extensión adecuada. ¿Cuáles son las finalidades? En las finalidades de un plan de negocio son ayudarnos a planificar nuestras acciones y ver si son viables, si tienen visos de rentabilidad, tanto económica como social, ¿no? Se va a demandar el producto, el servicio que yo quiero ofrecer, que tengo en la cabeza. Justificar y comunicar tu proyecto a otras personas u organizaciones que puedan convertirse en financiadores de tu proyecto. Y establecer tus objetivos e hitos de desarrollo. Vale, ¿cómo se estructura un plan de negocio? Es variable, pero se pueden y se deberían contemplar al menos la mayoría de estos puntos. Un pequeño resumen ejecutivo, aunque aparece en el número 1, esto se recomienda hacer después de hacer todo el plan de negocio, ¿vale? Datos de la compañía, evidentemente, cómo ha llegado la compañía al punto en el que está, qué equipo lo conforma, incluso si eres un emprendedor único, qué actividad y qué producto o servicio, cuál es tu sector y qué estrategia tienes para penetrar en ese sector, cuál es tu plan de marketing. Hemos mencionado antes la importancia del plan de marketing, ¿no? ¿Cómo vas a vender y de qué herramientas te vas a ayudar para vender? ¿Cómo vas a transmitir a tus clientes potenciales cuál es el valor que aportaría para ellos comprar tu producto o tu servicio? ¿Y qué política de precios sigues? ¿Cuáles son tus precios? ¿Qué previsión de ventas tienes? ¿Y cómo vas a vender ese producto? Y, evidentemente, también qué plan de comunicación vas a seguir, además del plan comercial. ¿Qué tecnología
vas a utilizar para tu venta, cómo es tu organización, qué organigrama tiene, si eres una organización muy vertical, muy rígida, o si eres una organización moderna, joven, flexible, qué recursos humanos forman parte de tu organización, y otros aspectos como tu forma jurídica, tus marcas, tu fiscalidad, etc. El plan financiero, ¿cómo te vas a financiar? ¿Cuál es tu estrategia financiera? ¿Cómo calculas tu horizonte temporal en cuanto a financiación se refiere? ¿Cuál es la previsión de tus balances y de tesorería, ¿no? La inversión que vas a realizar, ¿cuáles son tus fondos propios? ¿Y cuáles son los próximos pasos que vas a dar con tu negocio? En los anexos podrás establecer adjuntar otros documentos que consideres útiles, quizás los estatutos fundacionales u otros. Un dossier de tu producto, por ejemplo. Bien, comentaba antes en el punto 1 el resumen ejecutivo. Aunque aparezca en el punto 1, lo veis aquí, en el punto 1 del plan de negocio, siempre se recomienda hacerlo al final. Bueno, la Fundación UNIR recomienda hacerlo al final. Bien, ¿cuánto tiene que extenderse un resumen ejecutivo? Pues tiene que ser muy cortito. El propósito del resumen ejecutivo es captar el interés de los futuros inversores, de las futuras personas o empresas o grupos que quieran invertir en tu proyecto. Y para eso tienes que, en muy poquita extensión, en 2 folios, hacérselo atractivo, ¿vale? ¿Qué elementos tiene que contemplar ese resumen? Pues principalmente la idea de negocio, por qué es un negocio diferente, qué valor aportas, lo hemos dicho antes, ¿no? El valor de tu negocio, qué valor aportas a la sociedad, cuál es tu público objetivo, el público al que te diriges, esos clientes potenciales que todavía no te conocen, pero que vas a contactar en breve y que van a ver tu producto, lanzarlo al mercado, y tienes que hacer que ese producto, ese servicio sea atractivo para ellos, les aporte valor. ¿Cuál es tu mercado? ¿Y qué tamaño tiene? ¿Cuál es tu competencia? ¿En qué fase estás? ¿Estás en una fase inicial? ¿Es un producto maduro? ¿Estás en una fase de crecimiento? ¿Qué inversión necesitas? ¿Y qué objetivos te planteas tanto a medio como a largo plazo? Bien, para ello hemos dicho, importantísimo, que sepan cuál es la estrategia de marketing, de ventas que vas a seguir y cómo te posicionas en ese mercado respecto a la competencia. ¿Bien? ¿Qué medios vas a utilizar para comunicarte tanto de forma online como de forma offline? ¿Cuáles son tus proveedores de servicios con los que vas a trabajar? ¿Cómo vas a fidelizar a ese usuario? ¿Cómo vas a hacer que ese cliente te vuelva a comprar? Ese cliente que te ha comprado una vez se dé cuenta del valor que aportas, del valor que aporta tu producto o tu servicio y te vuelva a comprar. ¿Cómo le vas a fidelizar? Bien, para este plan de negocio también es importantísimo, claro, la financiación, ¿no? ¿Cuáles son mis medios financieros? Tanto mi patrimonio personal, si estoy dispuesta o dispuesto a ponerlo en manos o al menos una parte del servicio en aras a mejorar tu plan de negocio, tu proyecto o no. Entonces, patrimonio personal, tus ahorros disponibles, desde ahí hasta cuáles son las fuentes de financiación, las inversiones que van a hacer familiares, amigos, otras empresas, el servicio público, por ejemplo, las subvenciones o las ayudas del sector público, etcétera.
¿Cuáles son, cuáles suelen ser las principales fuentes de financiación? Lo que se llaman las tres Fs, Family, Friends and Fools, la familia, los amigos y los tontos, entre comillas, ¿no? La gente quizás también idealista como tú, que cree en tu sueño, en ese sueño de montar esta empresa. Organismos públicos, las entidades financieras, inversores privados, business angels y fundraising, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, el crowdfunding. Se plantea como una estrategia de financiación para una pequeña empresa que están haciendo. Bueno, en este diagrama vemos exactamente lo mismo que acabamos de comentar, ¿no? Cómo puede haber distintos financiadores en las distintas fases de tu proyecto. Bien, por último, vamos a las formas de constitución. Cuando un empresario o una empresaria se plantea qué forma jurídica darle a su empresa, se ve ante una tesitura que muchas veces se atasca y se agobia porque no sabe cuál es la mejor. Lo principal es que no se agobie pensando que esa modalidad, esa forma de constitución que adopte al principio no es definitiva, que incluso aunque empieces como por ejemplo sociedad limitada, que es quizás muy frecuente al principio, o como autónomo, luego puedas convertirlo en otra forma jurídica, ¿no? Y se puede cambiar. ¿Cuáles son los factores que se consideran principales a la hora de decidir la forma de constitución? Bien, por una parte, el número de socios que tengas, el capital con el que cuentes y el tipo de responsabilidad que quieres asumir tú y tus socios. Esta forma de constitución que elijas va a condicionar tu actividad y los derechos, obligaciones y responsabilidades que tenga tu empresa y que tengas tú como empresario o empresaria. Bien, vamos desde una forma de constitución, una forma jurídica unipersonal, ¿vale? De esa forma responderías tú como empresario o empresaria de forma ilimitada con tu patrimonio personal, ¿vale? Es una forma, bueno, pues quizás más arriesgada. Hay que precisar aquí que la forma de constitución que elijas va a depender de la legislación del país en el que estés establecido. En el último de los módulos de este taller sí que veremos el ejemplo práctico de recursos con los que cuentas a la hora de constituir una empresa en Euskadi, ¿vale? Pero si estáis fuera de Euskadi o del Estado español, tendréis que atenderos o tendréis que recurrir a la legislación del país en concreto en el que estéis, ¿vale? Otras formas de constitución serían la sociedad colectiva, en la que la propiedad es de más de una persona, más de un socio. Aquí también los socios responden de forma ilimitada, ¿vale? En función proporcional a lo que hayan aportado cada uno. Las cooperativas, una cooperativa es una forma jurídica en la que la propiedad de la empresa es de los mismos cooperativistas, que son además los trabajadores de la propia empresa. Las sociedades comanditarias, con socios colectivos que sí tienen responsabilidad ilimitada, y comanditarios, que sí que se limita su responsabilidad a lo aportado. Un tipo de sociedad cada vez más común, la sociedad de responsabilidad limitada, la SRL. Aquí sí que los socios asumen una responsabilidad, pero está limitada. Responden solo por el capital o por el patrimonio que hayan aportado cada uno de ellos a la empresa. Para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas con poquitos socios, suele ser una de las mejores opciones. O una sociedad anónima, que será en función del capital que aporten.
Vale, en internet podéis encontrar numerosos simuladores que os van a ayudar a elegir la forma jurídica más adecuada para el tipo de empresa que tengas en mente. Uno de ellos lo encuentras en la página ipyme.org y otro, en el que vamos a explorar ahora, es en la página web www.emprenderesposible.org. Voy a dirigirme a esa página. Veis aquí, no sé si se ve con claridad, si no es así me lo decís por el chat. Veis aquí en el apartado Constitución una descripción de los distintos tipos de formas jurídicas que podéis darle a vuestro negocio y cómo podéis elegirlas. Por ejemplo, te dice aquí, ayuda para la selección del modelo de constitución. Veis una flechita, lo desplegáis y dice elección de forma jurídica. ¿Cuál es la responsabilidad que quieres que tengan tus socios? ¿Limitada? ¿Ilimitada? ¿Cuántos socios sois? Uno, imagínate, limitada, un socio. Capital social, te va a decir si tiene, si por ejemplo aquí responsabilidad limitada, te dice capital, no existe un mínimo legal. Responsabilidad limitada, pero con excepciones. Puedes profundizar más pinchando en cada uno de los modelos de forma jurídica e indagar en cuál es el que mejor se adapta a tu negocio. Si necesitas más información, también puedes solicitarla a través de esta misma página web o en infinidad de páginas. Bien, con esto hemos acabado el último de los puntos que íbamos a tratar hoy. Quiero volver un momento al índice de este taller para invitaros a uniros de nuevo a nosotros el próximo día 21 en el pequeño seminario que daremos sobre nuevas economías, cuarto sector y banca ética. El día 23 tendremos el webinar de emprendimiento, internacionalización y economía feminista. Y por último, el último de estos talleres de Emigrados sin Fronteras será el de recursos para la persona emprendedora, que, en el que trataremos los recursos concretos que tienes tú como emprendedor o emprendedora a la hora de montar tu negocio y de constituirte en empresa en un lugar concreto. Sí que abordaremos de forma general los recursos que tienes en Europa y de forma más concreta los recursos que tenéis los emprendedores y emprendedoras que estáis situados y que queréis montar el negocio o ya lo habéis montado en Euskadi, en el País Vasco. Bueno, sin más, agradeceros estar con nosotros hoy en este taller de liderazgo y emprendimiento e invitaros también a juntaros con nosotros de nuevo el próximo día 21. Muchas gracias.